Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos hoy con los mejores mazos para campeones, en este caso, Liga 7, Liga 8 y Liga 9, gente. Mazos, la verdad, bastante guapos. Vamos a traer tres mazitos que los tenemos justo por aquí. Y gente, antes que nada, también tenemos los mejores mazos para el torneo real, que está todo por aquí arriba. Y también, chicos, los mejores mazos para Gran Desafío de esta Season 45, así que vamos a ver qué tal. Como comentaba el otro día, gente, ya estamos dando muchísima caña para darle, para subir, en este caso, al top mundial. Estamos ya en Liga 7, así que voy a traer tres masito, gente, que la verdad que me están yendo muy bien para subir. Tenemos este primero de cementerio. Tenemos cementerio con mortero, fénix, cañón con ruedas, caballero, arqueritas, bola de nieve y flechas. La mejor combinación, entre comillas, del meta con los hechizos pequeños, sobre todo. Como segundo mazo, gente, doble príncipe con minero, con gigante, con fénix, mago eléctrico y flechas zap también. Y como tercer mazo, gente, tenemos flechas con sabueso, globo, minero, bárbaros, en este caso dragones, esqueleto, dragón infernal y zap. Uno de los mazos que nombrábamos en el directo, que a mí me encantan y la verdad que está yendo muy bien, ya que con esas flechas podemos matar lanzafuegos, podemos matar arqueras, podemos matar muchísimas cosas. También, gente, recuerden que mañana venimos con el desafío de choza fiestera, el desafío de la super mega carta, la super choza de duendes. Así que, gente, los espero a todos por la mañana, vendremos con el mejor mazo, estará por ahí desde por la mañana el desafío, chicos. Gente, ya saben, dejen un buen likeito por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón y nos vamos con la primera partida. Vale, gente, vamos con la primera partida. Vamos a ver en este caso contra Wallmeister. Vamos a tirar por aquí nuestra cosita. Yo creo que nuestro morterito en ataque, ¿no? Creo que tiene buena pinta, ¿no? Vamos a darle caña. A ver qué nos lleva el compa. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Genial. Caballerito por aquí. Tiene el nota al caballero dorado y tiene un mortero, gente. Mortero que a mí, principalmente, o sea, un cañón, perdón. Que ya saben que ahí lo que viene siendo el minero y todo, ya saben lo que puede ser, ¿no? Gigante eléctrico. Es el nuevo mazo de gigante eléctrico que lleva flechas, que lleva cositas. Por cierto, se ha dejado una de las arqueritas. Así que vamos a atacar, gente. Voy a atacar en este caso con Fénix y con la pequeña arquería que ha sobrado por ahí. Voy a traer por aquí una bolita de nieve. Y, gente, ese mazo, sí señor, es el masito nuevo que les comentaba. Tiene gigante eléctrico. A ver si luego renace. Vale, vale, renace. Renace la Fénix por ahí. Y eso no nos viene nada mal. Vale, tiene gigante eléctrico, ¿eh? Tiene gigante eléctrico con flecha. Mazo complicado, gente. Habrá que tener mucho cuidado. Pero tenemos cañón. Tenemos cañón en este caso con ruedas. Tenemos cositas. Vale, vamos a tirar el mortero por aquí. No quiero jugármela en ataque, gente. Ya que el compañero seguramente vaya a tirar su gigante eléctrico. Y no sé si se va a rendir. Hombre, supongo que no, ¿verdad? Supongo que no. Pero bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser que se rindiera. No me lo puedo creer. Vale, pues creo que se va a rendir, ¿eh? Tiene pinta que se va a rendir, gente. No vamos a hacer de momento el cementerio. No me la quiero jugar a que nos tire un gigante eléctrico y tal. Pero a ver, es un mazo muy rápido, gente. Es un mazo súper, súper rápido. Un mazo muy recomendable. ¿Por qué? Porque cicla, como comento, demasiado rápido. Tienes un cementerio, tienes mortero, una estructura. La verdad que es un gran mazo, gente. Es un gran, gran mazo. Lo recomiendo mucho. Buen cementerio. Un cementerio old school de los de antes. Así que la verdad que tiene muy, muy buena pinta, gente. Vale, arqueritas por aquí. Vamos a ganar en este caso las tres coronitas a nuestro compañero. Así que, chicos, les dejo con la segunda partida. Mazo este que, como digo, está muy recomendable. Con estructura, con las arqueras, con las fénix. Tienen en este caso 3.6, que es un ciclo bastante rápido. Flechas, bola de nieve y en este caso caballero con cañón con ruedas, que siempre va muy muy bien. Chicos, mazo secreto muy muy bueno. Vamos con la segunda partida. Vale, gente, vamos con la segunda partida. Vamos a jugar con este gigante con doble príncipe. Ya saben que es uno de mis mazos preferidos. Tienen una guía por aquí por el canal para que sepan más o menos cómo llegar a usarlo. Y vamos a jugar en este caso contra un compañero, parece, bueno, del clan de Irán, ¿no? Vale, a ver qué nos lleva nuestro compa. De momento parece una lápida, así que puede ser sabueso, puede ser cementerio. Con esas cartas, gente, podría ser directamente un sabuesito, ¿eh? Madre mía, sabuesito que se viene en camino, gente, contra un doble príncipe. No sé yo, ¿eh? Voy a traer por aquí el príncipe oscurillo, a ver si de casualidad podemos salvarlo. Va a ser que no. Así que voy a traer por aquí mi pequeña fénix, gente. Quiero salvar un poquito a lo que viene siendo el príncipe. Vale, voy a traer por aquí el minero, gente. A ver si esa fénix puede matar a los dragoncitos. Y mi minero le pega muy, muy bien ahí a la torre. Vale, bueno, a ver, no sale del todo bien, pero tampoco sale mal, gente. La verdad que en general no está tan mal. Vale, eso sí, un príncipe ahora con gigante, no sé yo, ¿eh? No sé yo si lo podría llegar a defender el compañero. De hecho, voy a traer un gigante al puente, gente. Porque si tira lápida, recuerden que al final pues tenemos el zap, ¿no? Vale,
Ah, aquí quizás no hace falta ni que tire nada, chicos, ¿vale? Voy a traer el zap más que nada aquí para matar lo que viene siendo los esqueletos. No sé si pegar a uno, creo que no, ¿verdad? El megasbirro es una muy buena carta para todo eso. Y bueno, en general, pues ya sabemos cómo va esto, ¿no? Vale, tenemos por aquí esto, chicos. Vamos a matar aquí a lo que viene siendo nuestro pequeño megasbirro ahí, contento y feliz. Vale, vamos a cubrir a nuestro mago eléctrico. Ok, y la verdad que bueno, no nos sale mal esta defensa, ¿eh? Podríamos incluso tirar ahora un príncipe. Lo malo del príncipe, gente, es que tiene lo que viene siendo ¿cómo se llaman? Los guardias. Tienen los guardias, por lo tanto, va a ser una partida cuanto menos complicada, chicos. Eso sí, voy a traerle por aquí una flecha y así podemos matar eso. Y por lo menos a ver si de casualidad podemos hacer un poquito de damaje. Partida muy complicada, gente. No sé de qué manera vamos a ganar esto, sinceramente. El sabueso al final va a llegar sí o sí. Nuestro combo no va a llegar. Y eso es un drama que tenemos ahí en la retina, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal. Vale, vamos a atacar en este caso. No vamos a atacar. Vamos a tirar en este caso esto por aquí, chicos. Gigante para, para tener controlada ahí a la máquina voladora. Ok. Va a tirar eso por ahí entonces, así que tiramos por aquí nuestra pequeña Fénix, ok. Y voy a acompañar aquí a nuestro compañero, ok. De momento bien, gente, tiramos por aquí lo que viene siendo esto. Voy a tirar por aquí unas pequeñas flechitas que la verdad que nos van a ir bastante bien para ir matando todo el combito. Vale, genial. Vamos a esperar un poquitito, chicos. Voy a tirar por aquí un pequeño sapito y así podemos matar a lo que viene siendo eso también. El megasbirro, que a ver si se muere ya, por cierto. Porque ya está dando mucho por donde ustedes saben. Ok, vamos a acompañar otra vez con gigante. En este caso esperaremos un poquitito más, chicos. Otro príncipe oscurito por aquí nos va a ir bastante, bastante bien. Vamos a tirar por aquí en este caso las flechitas, gente. Vale, genial. Y tiramos por aquí un pequeño sapito, que ahí el príncipe oscuro va a ir para adentro. Y esto nos va a venir bastante bien. Ganamos la partida, gente. Muy, muy buena partida contra jugador de sabueso. Partida muy complicada. Tienen que saber jugar muy bien este mazo para ganar este match, porque si no, ya les digo yo que se les puede complicar. Al final, el jugador de sabueso, el megasbirro, siempre lo va a tener libre. En este caso, a los dragones sí que los puedes matar con flechas zap, igual que a los guardias, igual que a la lápida, pero tienes que timear muy bien el gigante y mucho cuidado con la máquina voladora, porque se te va a quedar siempre el mazo un poco cojo. La verdad que la hemos jugado perfecta, le hemos dado un repaso a este jugador de sabueso. Nos vamos con la última partida, vamos con la tercera. Vale, chicos, y vamos con la tercera partida, vamos con la última. Vamos a jugar ahora nosotros el sabueso. Vamos a jugar contra Pete, a ver qué nos lleva nuestro compañero. Y chicos, ya estamos en Liga 7. En breve estaremos ya en Liga 8, porque vamos por la quinta, sexta partida, no lo recuerdo ahora. Y como digo, estamos ya bastante bien, gente, bastante alto, nada mal, nada mal. No voy a tirar el sabueso de momento, ya para ver más o menos lo que lleva el compañero. Vale, aquí sí que podemos tirar ya el sabueso para tanquear a la brujita. Y bueno, tendríamos los bárbaros por si pasa algo, gente. Pues ya saben más o menos lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Porque ya saben que luego esas cosas las carga el demonio, ¿no? Ok, tiramos por aquí esto, chicos. Aquí voy a tirar los bárbaros en la parte de atrás, ¿vale? Aquí estamos. A ver, buena presión del compañero. La verdad, muy muy buena, porque va a poder llegar a reventar nuestra torre bastante duro. Pero también recuerden, gente, que si hace eso, ahora cuidado, porque amigo, te has gastado la bola. No sé con qué vas a defender ahora el otro lado. Y mucho cuidadito, como digo, gente. Yo voy a esperar un poquito a unos murciélagos, alguna horda, algún tipo de carta de ese estilo. Y si no, gente, quizás podemos llegar a acompañar el push. Mucho cuidado porque tiene flechas, ¿vale? Va a ser un torre por torre. Ahí está, tiene flechas. Vale, las flechas, por cierto, malísimas, ¿eh? Las flechas, gente, han sido muy, muy malas, ¿eh? Flechas, cuanto menos mejorables. Vale, tenemos por aquí nuestro dragón infernal. ¿Y por qué no podríamos llegar a atacar? Ya que ha gastado sus flechas, gente. No tiene tantas cosas voladoras, ¿vale? Recuerden que al final no tiene tantas cosas voladoras. Yo me voy a ir a por las tres coronas. No creo que sea la mejor de las opciones, chicos, pero yo lo voy a intentar. Vale, tiene infernal. Mucho cuidado porque no es el mazo que nosotros pensábamos. Y como digo, muchísimo, muchísimo cuidado porque la hemos liado un poco parda. Vale, voy a entrar por aquí para meterle presión en este caso lo que viene siendo el globo, gente. El globo que, bueno, no va a ser del todo bueno. ¿Por qué? Porque al final sí, hacemos mucho. Ah, vale, si se deja la bola ahí sí que es bueno, ¿eh? Si se deja la bolita ahí sí que va a ser bastante buenardo, gente. Porque matamos a lo que viene siendo el gigante. Vale, 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 me sirve eso, gente. Ok, aquí vamos a ir matando al infernal, que no está nada mal. Y ahora nos enfrentaremos en este caso aquí a lo que viene siendo esto. Y luego a la brujita, chicos. Vale, tiramos esto por aquí. Voy a tirar también unas flechitas que la verdad que nos van a ir bastante bien para matar a la brujita.
Genial. Y comenzamos desde atrás, pues con las mismas cositas, chicos. Sin mucha prisa, pero vamos, con mucha pausa, ¿no? Al revés, ¿no? Al revés sería. Vale, esa hueso de la parte trasera, a ver qué más tira el compañero, a ver si tira aquí el gigante. Vale, va a tirar en este caso el gigante por aquí, chicos. Esperamos un poquitito, un poquitito, un poquitito, un poquitito. Ahora tiramos el sapito, gente, para que no se nos acumulen ahí tantos esqueletillos. Vale, y ahora nos vamos para el ataque, gente. A ver qué podemos hacer por aquí. De momento los bárbaros que van a caer aquí. Vale, genial. Voy a traer por aquí lo que viene siendo esto, chicos. Dragoncitos por aquí para ir bajando a lo que viene siendo el bichillo ese, ¿ok? Tiraremos por aquí el sabuesito en medio, gente. Sabuesito que tenemos que ir tirando ya por esta parte. Vale, voy a traer un minero a lo que viene siendo la brujita. Perfecto, por aquí, chicos. A ver si podemos ir bajando a la bruja. Genial. Y a ver si ese infernal se centra en la torre. No va a ser el caso, ¿vale? No va a ser el caso. De momento no va a ser el caso. Vamos a tirar otro infernal por aquí para bajar al suyo, gente. Que esa va a ser mi idea aquí, que tenemos que hacer sí o sí. Ok, y aquí le va a tirar unas muy buenas flechas, aunque cuidado, compañero, porque te has dejado ahí el globito con nuestro bichillo por aquí. Tenemos el globo, gente, con el minero. El globo que va a pegar, yo creo que las dos veces. Vale, a ver si pega otra, creo que sí, ¿verdad? Vale, genial. Y ganamos la partida. Muy, muy buena partida también contra nuestro compañero Pitts. Oye, han salido partida buenarda. La primera que ha sido un poquito corta contra nuestro compañero belga. Pero en general ha sido muy, muy buenas partidas, así que contento con las partidas que han salido, gente. Tres partiditas que con sabueso hay que jugarlas bastante bien. Como digo, el meta va muy, muy bien contra mazos de sabueso. Pero si tienen alguno con los que jugar, tiene que ser este, ¿vale? Este o el de Valkyria con las arqueras, que también hay muy bueno por ahí. Pero este, gente, este mazo de sabueso es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque tiene flechas zap, porque puedes llegar a hacer combos muy, muy interesantes. La liamos un poco en ese dragón infernal sabueso, pero luego pudimos llegar a solventarlo, así que contento, chicos. Gente, partidas que han salido muy buenas, ¿eh? Tres partidas bastante, bastante buenas, con cementerio mortero, en este caso con doble príncipe, con gigante, y en este caso el último con sabuesito, chicos. Estamos a dos partidas, si no estoy mal, de liga 8. Déjame mirar, porque no sé si tiene un rango más todavía. Pero creo que estamos a dos partiditas de Liga 8. Sí, sí, estamos a dos partidas ya de Liga 8. Así que, gente, en breve estaremos ya en Liga 10, ¿vale? Lo subiremos seguramente para la próxima semana. Así que, chicos, a darle durísimo. Ya mañana venimos con el desafío de la Choza Fiestera. Así que, chicos, espero que les haya gustado. Tenemos por aquí los mejores mazos para campeones. Ya saben, Liga 7, Liga 8 y Liga 9, chicos. En este caso, Mortero Cementerio como primer mazo. Muy, muy recomendable. Para mí el mejor, pero esto ya es a nivel personal. Como segundo mazo, otro mazo que para mí es muy, muy bueno. Doble Príncipe con Gigante. Y como tercer mazo, que tenemos en este caso, Sabueso con Barbaritos y todas sus cositas ahí acompañando. Para mí, uno de los mazos más completos que tiene este Sabueso de Lava, gente. Chicos, nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy, muy grande. Y nos vemos mañana, gente, por la mañana, en el desafío de Choza Fiestera con el mejor mazo. Un saludito grande. Nos vemos.